la que si el videojuego. Oigan, vamos a ver qué dice la abuela, que dice, si hay tanto juguete en el mundo, ¿por qué jugar con los sentimientos? Eso es verdad. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 2. ¡Guácala! Está. ¡Guácala! Nos vemos mañana 12:30 para más medollas y más cosas. Medolla. A ver, vas. A ver, mira, sí son tres. Ahí están. No, Alejandra, oh, qué no. Nos vemos mañana. Ya lo veían, se fueron con todo. Así fue el enfrentamiento entre usuarios del metro y policías. Todo ocurrió en la estación Pantitlán la noche de este miércoles. Insultos, empujones, nada de sana distancia, evidentemente. Y eso sí, muchos, pero muchos golpes entre pasajeros y elementos de la policía bancaria. De acuerdo al sistema de transporte colectivo, los uniformados intentaron contener una riña entre civiles. Al intervenir, fueron agredidos y 8 resultaron lesionados. Luego de este zafarrancho, varias personas tuvieron que esperar hasta 1.5 horas para poder abordar un convoy. Y horas antes, esto pasó en el barrio chino de la Ciudad de México. ¿Qué le pasa a la gente? Al menos un policía herido dejó esta agresión tras un operativo contra comerciantes ambulantes. Y hoy la zona está llena de elementos policiales. Efrener Güeyes, tú andas por allá. Cuéntanos, por favor, ¿cómo está la situación? Así es, querido Irán, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Luego de este operativo que se registró ayer por la tarde en las inmediaciones de la calle Hidalgo, parte de la calle Dolores y también artículo 123 e Independencia, que albergan al barrio chino desde el año 1880. Luego de este operativo, la reacción fue inmediata esta mañana por parte de personas que venden en vía pública. Realizaron un bloqueo sobre la calzada San Antonio Abad para exigir a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se les otorgue espacios para vender sus diferentes productos. Eso fue sobre la calzada San Antonio Abad y lograron acordar una mesa de diálogo para esta tarde en punto de las 2:30 p.m. Pero por otra parte, el panorama hoy a esta hora aquí en el barrio chino, en la zona centro de la Ciudad de México, se trata de más de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están al pendiente con cascos y con escudos para evitar que nuevamente se instalen los vendedores ambulantes sobre parte del arroyo vehicular y también sobre las banquetas. Todos los vendedores ambulantes fueron retirados sobre la calle de la calle artículo 123, la calle Independencia y también la calle Dolores. Hoy el panorama es diferente porque incluso observamos ya a turistas nacionales e internacionales que nuevamente están visitando el barrio chino aquí en la zona centro de la ciudad. Nos ha informado por parte de las autoridades de gobierno que retiraron a los vendedores ambulantes porque no estaban respetando las medidas para evitar contagios de COVID-19. Importante recordar que aún continuamos en pandemia y es importante respetar todas las medidas. Como no lo hicieron, los retiraron a los vendedores ambulantes de aquí, de la zona centro de la Ciudad de México, Irán. Exactamente, mi querido Fred, pues estaremos muy al pendiente de toda esta situación. Te agradezco, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, buenas tardes. Perfecto. Mientras tanto, no olviden conectarse, por favor, a Imagen Televisión a través de las distintas plataformas digitales que tenemos para ustedes. En Twitter, ya lo saben, @ImagenTVMX. Y también estamos en Facebook, en Imagen Televisión. Y esto es parte de lo que ustedes y nosotros vamos a platicar el día de hoy. Y en la información hoy he sido un servidor público eficaz, responde Marcelo Ebrard a cuestionamientos tras primer dictamen por este colapso de la línea 12 del metro.
Además, también con larguísimas filas y desde una noche antes, en Baja California será el primer estado en completar la vacunación contra el COVID-19. Iremos a 2 de las 5 sedes de esta aplicación. Y en más información, baja el nivel de agua tras inundaciones en Oaxaca, afortunadamente, pero hay al menos 1,000 familias damnificadas, también iremos hasta allá. Y además les vamos a contar, una familia le cambió la vida a Don Felipe. Su destino podría ir más allá de la sombra de un árbol. Y es momento de cantar junto a la comunidad latina en Estados Unidos. Yuriria Sierra platicó con Melissa Barrera y Lin-Manuel Miranda. Hoy llega el cine en el barrio. No se pueden perder esta entrevista. Y bueno, antes de empezar con la información, les recuerdo que ustedes y yo estamos conectados a través de las redes sociales. Ya lo saben, en Instagram, @iram_hurtado. También estamos en Twitter como @eiramhurtado. Y también nos vemos en Facebook en Iram Hurtado Medios. Y ahora sí, vámonos con la información. Don Felipe es un adulto mayor que no tenía hogar, pero una familia de Torreón le cambió la vida. ¿Saben por qué? Aquí se los contamos. Ese es el bosque Venustiano Carranza de Torreón, lugar donde vivía Don Felipe, un hombre de 108 años de edad. Liliana, junto con una prima, decidieron cambiarle su vida. Pues que tiene 11 hijos. 11 hijos, de los 11 hijos no sabe nada. Lo conocen por el forastero en Matamoros. En realidad tiene 108 años. Se llama Felipe Reyes Villalobos. Al saber que Don Felipe vivía bajo un árbol, la familia de Liliana no dudó y fueron por él. Llegamos a mi casa, mi esposo, pues él fue el que ayudó ahí a hacerle el baño, el cambio total, señor, lo peinó y todo, lo dejó, pues, muy guapo. Y pues ya nosotros nos dedicamos a hacer que la cena. Liliana y su esposo, Jorge Manuel, quien es policía de Torreón desde hace 8 años, refiere que los valores de ayudar son los que le han inculcado. Aparte de mi familia, venimos de una familia de muchos valores. Esa frase de mi abuela típica de que si no vives para servir, no sirves para vivir. La familia González Flores refieren que esa noche fue especial el tener a Don Felipe en su casa, ya que les hizo recordar a sus abuelos. Pues hace un año yo perdí a mi abuelo, y a mi abuela también, cuando se inculcaron todo ese tipo de ayudas. Pues algo que sale del corazón. Esta familia llevó a Don Felipe a un albergue donde permaneció por 4 días y después fue llevado a la casa del anciano del padre Stala, donde es visitado por la familia González Flores. Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí, ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como usted ve y lo acabamos de ver ahorita, pues lo que yo trato de ser y he sido es un servidor público eficaz y eficiente. Y bueno, ya lo estaban viendo y escuchando. Esto respondió Marcelo Ebrard sobre si el dictamen afecta sus aspiraciones para el 2024. El canciller afirmó que la construcción de la línea dorada se realizó de forma colegiada bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica. Tras conocer los resultados preliminares de este peritaje, el ex jefe de gobierno precisó que para esclarecer las causas del desplome se va a requerir de una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, en el trazo, en la supervisión y también en el mantenimiento de la obra. Pero ahí acabaron las reacciones, ¿eh? Por su parte, también Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, insistió que durante su administración aquí en la ciudad nunca se dejó de dar mantenimiento a la línea 12. Subrayó que no tuvieron ninguna sugerencia de los supervisores para revisar su estructura. Destacó que cada acción realizada está plasmada en las bitácoras. Reiteró su disposición a comparecer en caso de ser requerido. Ahí están aventando la pelotita, ¿no? Que tú, que yo, que no sé qué, pero bueno. Y bueno, restan todavía 2 fases más de peritajes de la empresa DNV sobre este desplome de la línea 12. La segunda entrega está prevista para el 14 de julio y la siguiente, o sea, ya la final, ya este dictamen, para el 30 de agosto próximo.
Mientras tanto, y por su parte, el Colegio de Ingenieros Civiles de México descartó afectaciones de gravedad en el tramo elevado de la línea 12. Esta tarde presentó los resultados de la primera etapa del informe de vulnerabilidades, en el que se identificaron deficiencias que requieren mayor estudio, como soldaduras, la separación de las vigas, la filtración de agua y también las fisuras en las columnas. Se determinó que en el 68% de los tramos únicamente se vieron deficiencias o afectaciones grado C, que son, digamos, situaciones comunes, mientras que en el 32% se encontraron afectaciones grado B, lo cual no implica en sí mismo que los tramos sean de riesgo alto y que por lo mismo debieran de salir de operación. Y bueno, mientras todo esto ocurre, ellos salieron a las calles para pedir justicia. Esperamos que lo encuentren, que las autoridades, el ejército, por parte del papá de Diego, se haga justicia, que nos ayuden también a encontrar al señor, ya que se dice que está con él. Ya lo veían, familiares y amigos de Poli y Fernanda, las jóvenes atropelladas en Iztacalco marcharon desde la Antimonumenta en Avenida Juárez hacia las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de México, esto para exigir a las autoridades la captura de Diego Helguera. A la movilización se sumaron colectivas feministas y también ciclistas, quienes piden que se haga justicia para ambas jóvenes, quienes luchan por su vida en estos momentos en una cama de hospital. Y ponga muchísima atención, por favor. Estas son las placas del auto de Diego Helguera, de este individuo, de este joven que atropelló a Poli Fernanda. Son las 980 WXF, repito, 980 WXF, de un Ford Focus blanco. Este avance en las investigaciones se suma a las medidas de protección decretadas por la Fiscalía para ambas jóvenes. Por su parte, el diputado Pedro Carrizales, alias El Mijis, ofrece 50,000 pesos de recompensa a quien dé información sobre el paradero de este joven. Así que si ustedes lo han visto, ustedes lo ubican, ustedes saben dónde está, por favor, denúncienlo. Vamos ahora a Hidalgo. Allá una jueza desestimó y desechó la acusación de feminicidio contra 7 policías tras la muerte de la doctora Beatriz Hernández. El delito fue reclasificado probable homicidio culposo. Se fijó un plazo de 2 meses para esta investigación complementaria. Ante esta resolución, esto fue lo que dijo la abogada de la familia de la doctora Betty. Mira, al final del día, a lo mejor no obtuvimos lo que queríamos, pero bueno, quedaron en calidad de detenidos. Se va a hacer prisión preventiva justificada y pues bueno, por 2 años pidió el Ministerio Público por homicidio culposo. Los siete. Ya están vinculados los 7 a proceso. Vamos a cambiar de temas, vamos a pasar a otras cosas. Inicia la vacunación para el grupo de 18 a 39 años allá en Baja California. Las sedes son Tijuana, también en Tecate, también en Mexicali, en Rosarito y en Ensenada. Como le informábamos, se van a aplicar las unidosis de Johnson & Johnson enviadas por Estados Unidos. Mientras tanto, y por su parte, López Obrador anunció que este será el primer estado en concluir al 100% la vacunación contra el COVID-19. Estima que podría terminar en 10 días. Y precisamente para hablar de esos temas, vámonos hasta Tijuana. Allá está Yolanda Morales para que nos platiques cómo está toda la situación por allá. Mi querida Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Irán. Muy buenas tardes, auditorio de Imagen Televisión. Los saludo desde el municipio de Tijuana, Baja California, donde en esta ciudad se instalaron 6 megapuntos de vacunación para iniciar este proceso con las personas mayores de 18 años y con esta donación que hizo el gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país, México. Llegaron jóvenes entusiasmados y también un poco nerviosos por recibir por primera vez esta vacuna Johnson & Johnson. La vacunación para mayores de 18 años inició en Tijuana. Largas filas kilométricas para acceder a la vacuna. Jóvenes de todos los puntos llegaron entusiasmados y desde una noche antes hicieron fila. Unos hasta pagaron el espacio. Cuenta que yo me iba a venir supuestamente ahora a las 5 de la mañana, pero mi esposo me habló, oye, ¿sabes qué? Ya hay fila a las 5 de la tarde, empezaron a hacer fila y pues tuve que arreglar ahí para que pagar a alguien para que se quedara aquí a dormir y yo venirme ahorita en la mañana, si no,
pues no iba a alcanzar. Entonces, miré hace rato en Facebook que mucha gente que sí, que porque nos respeten y eso, pues, por ejemplo, uno que trabaja casi 12 horas, pues no le da chance. Este proceso de vacunación es parte de una donación de 1.3 millones de vacunas por parte del gobierno de Estados Unidos a México a las ciudades fronterizas. Jóvenes empleados se organizaron con sus lugares de trabajo para recibir la vacuna. Pues es una experiencia, nos reconforta. Lamentablemente perdí a mi mamá el año pasado por COVID. Entonces, para la familia es algo... no sé, algo glorioso tener ya la dosis para nosotros. El proceso de vacunación en Baja California, particularmente en Tijuana, ha sido eficaz y rápido. Se espera que durante el día de hoy se distribuyan 100.000 vacunas. Esta es la información hasta el momento, Irán. Perfecto, Yolanda, te agradezco mucho la información y afortunadamente pues ya están vacunando en esta frontera norte de nuestro país. Eso en Tijuana. Ahora vamos a Mexicali, allá está Maite López que nos tiene también más información de lo que está ocurriendo por allá. Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio de Imagen Televisión desde acá, desde Mexicali, Baja California. Fíjate que en estos momentos las autoridades de salud están realizando la mega jornada de vacunación de personas que van desde los 18 años en adelante con estas vacunas que llegaron, tú lo sabes, originarias de Estados Unidos, la Johnson & Johnson. Es la primera dosis de la vacunación que se estará dando aquí entre las personas. Como puedes apreciar, las personas están llegando, está fluyendo rápido el tema de la vacunación, pero por acá tenemos a una joven quien nos va a contar un poquito, pues, cómo le fue con esta jornada. Primeramente, ¿tu nombre completo? Samantha Ibarra. Oye, Samantha, cuéntanos, pues, cómo te fue con la vacunación, desde qué hora llegaste, cómo te has sentido con la vacuna. Llegué a las 8:15 y de hecho avanzó muy rápido. Creo que todo el personal está súper organizado y pues hasta ahorita me he sentido bien. Ya nada más estoy en espera, ahorita voy a subir al reposo y listo, pero la verdad que muy bien, ha avanzado muy rápido y creo que ha venido mucha gente. ¿Cómo ves que sea la vacuna Johnson & Johnson? ¿Qué te parece? ¿Confías en que esta vacuna te proteja del COVID-19? Adelante, yo creo que lo importante es que nos vacunen a todos y poder ahora sí que retomar un poquito de nuestra vida de hace un año y medio, ¿no? Muchísimas gracias, pues eso es parte, Irán, de lo que se está viviendo en esta mega jornada, al menos aquí en Mexicali. Hay que recordar que esta jornada continuará durante lo que reste de la semana y también ya se estará actualizando allá en la zona de Tijuana, en Ensenada, en Rosarito, también arrancó en Tecate. Faltan solo algunos puntos del estado por arrancar con esta mega jornada, que te recuerdo es a partir de los 18 años, con esta la vacuna Johnson & Johnson. Yo regreso contigo al estudio, muchísimas gracias. Gracias, Maite, estaremos muy al pendiente de toda esta información y hay que recordar que precisamente está aplicando esta vacuna en esta parte de la República Mexicana para reabrir lo más pronto posible la frontera entre México y Estados Unidos, este cruce terrestre y los cruces no esenciales entre ambos países. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, en Nueva York el avance en la vacunación le espera permitió ya terminar con las restricciones, ¿eh? No hemos quitado el uso de face mask, al menos con los empleados, porque todavía no sabemos. A pesar de que nosotros como empleados y la población tiene vacunas, todavía no es el 100% que se ha vacunado. Para mí está bien, creo que eso se tardaron un poco. Pues muchos negocios creo que se fueron a la quiebra, es algo complicado, sí. Dentro de las restricciones que ya no serán obligación se encuentran el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, la limpieza y desinfección exhaustiva y la información de contactos de rastreo. En este restaurante y bar se vio el cambio como en los tiempos prepandemia. Se siente muy bonito. Para mí la ciudad está completamente poco a poco a lo normal. Los trenes ya están llenos. Los gimnasios tendrán la opción de exigir el uso de la mascarilla y cada compañía impondrá sus propias disposiciones. Pues pese a la celebración, la ciudad solo llega al 54% de los vacunados. En las oficinas no estoy tan seguro si sea tan buena idea. La resolución también incluye a todas las empresas minoristas, los servicios de alimentos, centros de esparcimiento y entretenimiento familiar, peluquerías, servicios de cuidado personal y todos los ambientes comerciales. Sí, es importante que empiece la... como el turismo y otra vez el tráfico, y me parece súper chévere que la gente que vive afuera vengan a vacunarse porque nos ayudan a nosotros, a los que vivimos acá, con el trabajo. Espectáculos de mayor escala tendrán tribunas separadas y reglas especiales para aquellos que no cuenten con un certificado de vacunación.
Adicionalmente, la alcaldía de la ciudad anunció que el próximo 7 de julio se llevará a cabo un desfile en honor a los trabajadores esenciales y en conmemoración a la lucha exitosa contra la pandemia. Para Imagen, Ángela González. Imagínense, Nueva York, que fue el foco de la pandemia en Estados Unidos por mucho tiempo, el día de hoy, pues ya volvieron a la normalidad, qué afortunados. En otros temas, en Oaxaca anuncian el gobierno del estado y Banco Santander créditos hipotecarios para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y también de la Fiscalía del Estado. Se trata de recursos que van de los 100,000 a los 4 millones de pesos para los 10,000 elementos. Santander, este banco, premiará a los policías que realicen su pago puntual con una baja en la tasa de interés. Buenas noticias para todos los policías allá en Oaxaca. Y ya que estamos hablando de dineros, vámonos con el experto, con mi querido Rodrigo Pacheco. Vamos contigo, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Irán, con mucha información. Y comienzo por el peso, que perdió terreno frente al dólar. Se ubicó en 20 pesos con 87 centavos. Más que una depreciación del peso, fue un avance del dólar como reacción a que el Banco Central de los Estados Unidos, que también se conoce como el Fed, proyectó que habrá más inflación y por lo tanto adelantaron que a finales de 2023 habrá un aumento y esto va a presionar al Banco de México, aunque yo creo que el peso poco a poco va a volver a empezar a apreciarse. Pero bueno, hablando de vivienda, ahora que mencionabas el tema de Oaxaca, bueno, el Infonavit anunció que bajan las tasas de interés para los créditos y a propósito de ello han surgido varias preguntas. La primera es, ¿cuánto bajan las tasas? A continuación estamos viendo aquí en esta tabla, pues cómo van a estar las tasas, cómo van bajando. Si uno gana más de 16,619 pesos mensuales, será una tasa de 10.45%. Recordar que actualmente anda en 12%, entonces es una baja casi del 2%. Luego, los que ganan entre 13,800 y 16,346, va a una tasa de entre 9 a 10.42% y así sucesivamente hasta llegar a los que pagarían una tasa realmente muy baja, aquellos que ganan entre 4,086 pesos y 5,448. Así que bueno, es importante aclarar que los ingresos que se consideran son los que se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque desafortunadamente hay personas que ganan una parte, pues digamos, en el salario que tienen registrado ante el IMSS y luego les pagan otra parte por fuera. Eso está fuera de la ley, pero bueno, a veces ocurre y es importante que lo sepa. En segundo lugar, muchos se preguntan si pueden modificar las condiciones del crédito que ya están pagando. Hay personas que ya van en el año 5, 10. Bueno, pues la respuesta desafortunadamente es que no. Los créditos que ya están corriendo siguen igual, aunque el Infonavit, eso me dijeron, abrirá una ventanilla a finales del año para aquellos que tienen su crédito en salarios mínimos y pues ellos ven que van cada año van pagando más, a veces depende cómo esté la inflación, este año ha tocado hasta el 6%. Entonces, bueno, esas personas los van a poder cambiar a pesos, lo cual obviamente es muy recomendable. Un cambio importante es que la mensualidad no va a cambiar aun cuando la persona pierda su empleo y además la aportación patronal se va al pago de la deuda y no a los intereses. Esto ayuda a pagar más rápido y además genera incentivos para que la gente, pues los trabajadores se queden más tiempo en la formalidad, porque es muy común que pues a veces trabajan un año en la formalidad, luego se van a la informalidad, etcétera, es más complicado. Así que bueno, pues una buena noticia sin duda del Infonavit. En otros temas no tan buena noticia es que la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, la CONSAR, dio a conocer que los retiros que hicieron los trabajadores de sus Afores por desempleo aumentaron 28% entre enero y mayo de este año. En total, retiraron 8,617 millones de pesos, un monto promedio de 11,020 pesos. Así que bueno, pues sí, sigue habiendo todavía los efectos de la crisis. No se han recuperado todos los empleos formales que se perdieron como consecuencia de la pandemia, mi querido Irán. Así es, así tienes toda la razón, mi querido Rodrigo. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias. Mientras tanto, y en más información, les platico rápidamente. El Congreso de Chihuahua declaró a María Eugenia Campos Galván ya como gobernadora electa del estado. La segunda diputación permanente validó la declaratoria y acta entregada por el Instituto Estatal Electoral. Por su parte, la presidenta del Congreso, Blanca Gámez, anunció que la toma de protesta constitucional pues será ya el próximo 8 de septiembre.
Vámonos rápidamente a dar una vuelta al mundo. En Alemania, al menos 60 policías resultaron heridos tras un enfrentamiento contra activistas de extrema izquierda en Berlín. Esto durante un operativo previo a una inspección de seguridad en un edificio ocupado por los inconformes. Así la situación en Alemania. Mientras tanto, vámonos ahora a Corea del Norte. Allá Kim Jong-un reconoció que el país enfrenta una escasez alimentaria. Los precios de los alimentos han disparado, mientras que el comercio con China se ha desplomado. Así la situación en Corea del Norte. Y de la vuelta a Alemania, las temperaturas se disparan a los máximos récord. ¡Qué calor! Para este fin de semana se espera que alcancen los 38 grados. Varias ciudades enfrentan veranos calurosos y escasez de lluvia, como está pasando aquí en nuestro país también. Y terminamos esta vuelta por el mundo en China. Allá la nave espacial tripulada Shenzhou 12 se acopló ya con éxito a la estación Tianhe. El encuentro y acoplamiento entre el módulo central y la nave duró casi 7 horas, pero afortunadamente ya está. Ya están allá arriba los astronautas. Y de la vuelta al mundo, hacemos una pausa, pero al regresar. Todas las cosas están aquí tiradas, pues. Mira cómo están las cosas ahí, pues. Pues ya lo está viendo, las lluvias impactan a la Sierra de Oaxaca. En un momento les tenemos toda la información. Mientras tanto, hacemos una pausa y volvemos con más aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Revive el episodio de la semana pasada donde Marc Anthony colabora con la banda más famosa de Latinoamérica. La verdad que tú le das una profundidad buenísima a las grabaciones. Sí, seguro. Y al terminar, no te pierdas el impactante capítulo de estreno. ¿Rompiste? Entregamos el Grammy a Michael Jackson. Donde conviven con el rey del pop. Michael Jackson se quiere sacar una foto con ustedes. Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Este domingo, 9 p.m. en Imagen Televisión. El grupo rival confiscó todos los diamantes. ¿Estás diciendo que perdí todo el dinero que invertí en el negocio? Dulce Ambición. Lunes a viernes, 7:30 p.m. en Imagen Televisión. Son uno de los principales problemas de salud bucal en México. Protege la sonrisa de tu familia con la nueva Colgate Máxima Protección Anticaries, ahora con arginina. Su avanzada tecnología con calciprote combinada con el calcio y el flúor protege contra la caries hasta en los lugares más difíciles de alcanzar. Hay que cepillarse los dientes todos los días antes de dormir, ¿verdad, niños? ¡Sí! Años de espera, de sacrificio, años persiguiendo un sueño. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido oficialmente suspendidos. Pero al espíritu olímpico nada lo detiene. En Imagen Televisión estamos listos para vivir un momento único. Acompáñanos a presenciar una de las victorias más épicas de la humanidad. Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¡Vive el triunfo! Imagen, emisora oficial. La receta original de Bimbo Artesano está conquistando al mundo. ¿Cuál es su secreto? ¿Serán sus rebanadas gruesas o que es muy suave? ¿Será su sabor o que simplemente es irresistible? Pan Bimbo Artesano, un pan que va bien con todo. Ey, se están derritiendo los hielos. Tranquilo. ¿Y si les pones los caguamones de Tecate? Están bien fríos, ¿no? Con Caguamón Tecate, la posibilidad de ganar al instante está en tus manos. Puedes participar en tecate.com.mx y tener la oportunidad de ganar increíbles premios. Evita el exceso.
La vida solo pasa una vez. Nada mejor que llenarla de calidad de vida y vivir al máximo el tiempo juntos. Dog Chow le añade hasta 1,8 años de vida saludable. Dog Chow, juntos la vida es mejor. Ahora algo bueno se puso mejor. El mismo Dog Chow, sin colorantes artificiales añadidos. Nuevo Suavitel suavizante y desinfectante de telas. ¿Sabías que fuera de casa tu ropa se contamina? Hay bacterias que un lavado regular no combate, pero el nuevo Suavitel sí, y ayuda a combatir el virus de COVID-19. Deja tu ropa desinfectada y con una fragancia llena de frescura. Suave como el amor de mamá. Busca el spray de uso directo. Todo te trajo a donde estás ahora. ¿A dónde perteneces? ¡Eso fue algo brillante! Evite el exceso. En mi tiempo libre, elijo darme todos los lujos. Como hospedarme en alojamientos exclusivos de 6 estrellas. Porque lujo es elegir cómo vivir. Patrocinado por Amstel Ultra y Amstel Ultra Seltzer. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Para que crezca fuerte y a la vez ligero. Flexible, pero resistente. Y lleno de vida, como tú. Nuevo Pantene Bambú nutre y crece. En Home Depot te damos soluciones para redescubrir tus espacios. Cómo ayudarte a calcular cuánto material necesitas para que no gastes de más. Hacerlo por ti con nuestro servicio de instalación. Darte ideas para crear tu nuevo lugar favorito. Y continúes disfrutando tu hogar. Home Depot. Haces más. Logras más. Para que una tarde de series sepa a tarde de series, necesitas el lugar ideal. También ese delicioso antojo. Y la única que la deja perfecta. Ahora sí, 100% momentos inigualables con la única 100% leche. La de siempre, la lechera. Mi querido Irán, ¿cómo estás? Y excelente tarde para todos. Estamos a 35 días de que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los invitamos para que a partir del próximo 23 de julio vivan a través de las pantallas de Imagen Televisión la cita olímpica que tendremos para ustedes y ser testigos de este increíble evento, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por Imagen Televisión, emisor oficial. Así lucirá México en los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Mexicano presentó los uniformes que usarán los atletas durante Tokio 2020. La presentación contó con la presencia de Satsushi Takase, embajador de Japón en nuestro país, Carlos Padilla, presidente del COM, y Javier Pietrini, director general de la firma asiática Li-Ning en México, estuvieron por ahí presentes. Levantarán estado de emergencia en Tokio este domingo. Yoshihide Suga, el primer ministro del país, anunció que la capital del país, así como otras 8 regiones, pondrán fin al estado de emergencia este 20 de junio, a un mes del arranque de los Juegos Olímpicos. A pesar de esta decisión, se mantendrán algunas restricciones en el país sede para mantener el control sobre la pandemia. Y en una noticia que ha dolido, Rafa Nadal no participará en el evento de los Juegos allá en Tokio. El tenista español anunció por medio de redes sociales que no competirá en la justa veraniega ni en el torneo de Wimbledon, que arranca en poco menos de 2 semanas. De esta manera, no estará Nadal, campeón olímpico en 2008, en sencillos y en dobles en 2016. Aseguró que dicha decisión se debe al desgaste físico de las últimas semanas, su participación, fantástica participación en Roland Garros. Y sorprende Brasil con su convocatoria para Tokio 2020. La selección de fútbol, actual campeona de los Juegos Olímpicos, no ha incluido a Neymar dentro de la lista para refrendar el oro conseguido en Río 2016. A la baja del crack del Paris Saint-Germain se suman las ausencias de Rodrigo y Vinicius del Real Madrid. Por su parte, Dani Alves, de 38 años, será uno de los 3 refuerzos del equipo. Mira cómo está, mira. ¿Eh? Todas las cosas están aquí tiradas, pues. Mira cómo están las cosas ahí, pues. Nada más una bolsa de ropa. De los niños, más que nada, la leche, un biberón, porque mi hijo toma todavía biberón. Nada más. Vean nada más, así se encontraban este miércoles los damnificados por las inundaciones allá en Juchitán, en Oaxaca. Al menos 1,000 viviendas se vieron afectadas. ¿Cuál es la situación el día de hoy? Adelante, José de Jesús Cortés con toda la información. Buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Te saludo desde Juchitán,
Oaxaca para informarte que el río de los perros, que ayer desbordó y afectó aproximadamente 1,000 viviendas de esta ciudad del Istmo de Tehuantepec, comenzó desde esta madrugada a descender su nivel y esta mañana habitantes de Juchitán comenzaron las labores de limpieza. Este es el reporte. Juchitán, Oaxaca, amaneció entre el lodo y la basura que dejó el desbordamiento del río de los perros, que durante la madrugada de este jueves descendió su nivel crítico. Hay más de 1,000 viviendas afectadas. O se tenía contemplado como 1,000 viviendas que fueron afectadas. Es primeramente la quinta sección, la novena sección y unas colonias aledañas a la novena, parte de la octava y la séptima sección. Entonces, ahorita decir la cifra de 1,000, a lo mejor nos quedamos corto, ¿verdad? Apoyados con máquinas y pipas, personal municipal auxilió a la población afectada en la limpieza de sus casas. Veo algunos vecinos que cuando ven que viene el río, ahí avientan sus cosas. Viene a dar acá, pues. Mucho lodo dentro de las casas, ahorita pues estamos lavando las casas para que podamos entrar nuevamente, pues. En el puente Chaparro de la quinta sección de Juchitán quedaron atoradas toneladas de basura que obstaculizaron el avance del agua. A pesar de que el río Los Perros descendió su nivel crítico, Protección Civil del Istmo de Tehuantepec se mantiene alerta debido a que las lluvias continuarán en la mayor parte de Oaxaca. Finalmente, te debo informar, Irán, que de acuerdo con Protección Civil Estatal, hay 12 municipios afectados en la región del Istmo de Tehuantepec a consecuencia de este temporal. Este es el reporte desde Oaxaca. Buenas tardes. Te agradezco mucho la información, mi querido José Jesús Cortés, desde Oaxaca. Mientras tanto, y hablando de emergencias y hablando de todo este tipo de situaciones, el plan DN3E cumple 55 años de creación. Esta estrategia de la Sedena fue diseñada para auxiliar a la población ante desastres naturales o accidentes, como el que estamos viendo ahorita allá en Oaxaca. Fue el 17 de junio de 1966 cuando el general Marcelino García Barragán presentó este proyecto. También cumplirá un año 3 meses de aplicación permanente ante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿qué nos espera en el clima esta tarde, mi querida Adri Treviño? Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, van a continuar las precipitaciones hacia esas porciones. En unos segunditos más lo estaremos platicando. Les voy a platicar por lo pronto que para que un ciclón tropical se desarrolle se necesitan ciertas condiciones. Una de ellas, temperatura y humedad. Las aguas oceánicas deben estar a 27 grados centígrados en la superficie y ser cálidas hasta 45 metros de profundidad. El ciclón necesita la energía de evaporación como combustible, por lo que tiene que haber mucha humedad. Otro de los requisitos es un giro y ubicación. Como les decía ayer, debe localizarse aproximadamente a 500 kilómetros del Ecuador para que el efecto Coriolis inicie el movimiento de rotación. Otro más, viento débil en los niveles altos de la atmósfera y una baja presión. La mayoría se forma a partir de una onda tropical que viaja desde África hacia el oeste. Y hablando de ciclones tropicales, justamente en estos momentos tenemos dos perturbaciones tropicales, una sobre aguas del Océano Pacífico y otra más sobre aguas del Golfo de México. Lo hemos venido platicando a lo largo de esta semana. Ya se encuentran muy próximos a evolucionar a una depresión tropical en el transcurso de las próximas 24 a 48 horas y justamente esa es la razón de las lluvias tan intensas y torrenciales que se han estado presentando, especialmente hacia partes del oriente, sur y sureste, y todavía el día de hoy van a continuar hacia estas porciones. Hay que tomarlo en cuenta, las lluvias empiezan a extenderse hacia otros puntos del noreste y algunos puntos del occidente. Específicamente, ¿cuáles son los termómetros que se estarán reportando en el transcurso de las próximas horas? En Hermosillo continuamos con ambiente muy caluroso y en gran parte de la porción del noroeste. Hermosillo con 44 grados, en Mexicali esperamos 48. Ciudad Juárez también con ambiente caluroso, la máxima será de 37, Chihuahua con 33. Para Culiacán hay probabilidad de lluvia el día de hoy con una máxima de 39 grados. Igualmente se mantiene la lluvia en Monterrey con máxima de 33 y en Tampico con una máxima de 29 grados. Sobre la porción media también con probabilidad de precipitaciones, Pachuca, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca, Toluca y también en Morelia. La máxima será de 27 grados. En Guadalajara esperamos 31, Tepic igualmente con probabilidad de tormentas y también para Colima se esperan lluvias con una máxima de 33. Hacia parte del oriente, sur y sureste, pues las lluvias más significativas. Jalapa con 22 grados, Acapulco 28, en Oaxaca esperamos 23, Tuxtla Gutiérrez con 28 grados, en Villahermosa 30, igual para Mérida y para Cancún una máxima de 29 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Irán. Regresamos contigo con más información. Gracias,
Gracias, mi querida Adri. Tomen en cuenta estas consideraciones. Mientras tanto, y en otros temas, ¿qué nos tendrán en de primera mano? ¿Cómo anda el clima del chisme por allá? Cuéntanos, Adri. Tenso, querido Irán. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Fíjense que hoy de primera mano estuvimos en vivo desde la conferencia que dio Ginny Hoffman con respecto al caso, pues, obviamente, del papá de su hija, Héctor N. Saben, está involucrado, inculpado. Ayer se alzaron especulaciones sobre un posible tráfico de influencias. Habló aquí en de primera mano el que fue su primer abogado, el licenciado Beseiro, dijo cosas muy fuertes. ¿Qué dijo Ginny al respecto? ¿Qué reaccionó? Y además, la hija de Ginny, Alexa, tomó el micrófono, hizo muy fuertes declaraciones en contra de su papá. Ella se sostiene. ¿Cuáles fueron? La vamos a ver aquí, pero aquí no acaba, Irán, porque en vivo y en exclusiva no solamente tendremos la reacción del abogado de Héctor N., sino algo que de verdad solamente aquí y en exclusiva lo tienen que ver en punto de las 3. Pero entonces, después de estas declaraciones que dio esta jovencita, ¿ya se retractó y ya se fue de lleno con su papá, contra su papá? Ella tomó el micrófono, querido Irán, y se sostiene en lo que ha estado diciendo. Primero una revista, después ante una denuncia, y pues la cosa está muy fuerte. Todos los detalles en punto de las 3. Muy fuerte, mi querida Adis. Estaremos muy al pendiente de lo que diga esta jovencita y también su mamá. Gracias, Adis. Gracias, Irán. Nos vemos allá a las 3. Al regresar, Yuriria Sierra platicó con Melissa Barrera y también con el ganador del Tony y el Grammy por Hamilton, Lin-Manuel Miranda. ¿Qué les va a contar? Aquí se los vamos a decir un poquito más adelante. Hola, ¿cómo estás? Llegó el super verano de rebajas para todos en Walmart. Ribeye asador a 289 pesos el kilo. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Si mientras se baña se le cae el cabello y cuando se levanta deja la almohada llena de cabellos, seguramente está sufriendo de calvicie. Para todas esas personas llegó un increíble tratamiento capilar que le garantiza por lo menos 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Este tratamiento limpia el folículo y hace que el cabello crezca nuevamente y se fortalezca. Llama al 777-358-4000 o visita compralo.tv y también marca desde tu celular hasta Asterisco 4000. Este tratamiento puede llegar a costar hasta 2000 pesos, pero solo por hoy es de no solo el cabello, sino la autoestima, seguridad, carisma. Llama al 777-358-4000 o visita compralo.tv y desde tu celular marcando asterisco 4000. Y si llama en este momento, te lo llevarás enteramente gratis. Solo pagas el impuesto y el envío. Diga adiós a la calvicie y luzcan más guapos que nunca. Hoy nuestro mayor reto es la salud, porque sin salud no hay nada. Traguito a traguito vamos a volver. Vamos a seguir avanzando, porque a los mexicanos nada nos tumba. Bonafón, el agua ligera que ayuda a eliminar lo que tu cuerpo no necesita, para que con salud avancemos protegidos. Bonafón. En Mercado Libre y Mercado Pago, ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Porque cuando tu familia depende de tu negocio, para ti es esencial. Mercado Libre. Codo a codo hasta que llegue lo mejor. La esponjosidad de Mantecadas Bimbo es tan esponjosa que los expertos en esponjosidad dan pulgares arriba. ¡Ay, si tuvieran! Su esponjosidad es tan esponjosita que si Kemon y Titito le hiciera una plancha, rebotaría infinitamente. ¡Wow, wow, wow! Mantecadas Bimbo, esponjoso es mejor. Por fin es junio millonario en Electra y lo tienes todo para estrenar. Con 30 días de ofertas para llevarte lo que quieras. Compra con crédito Electra y sus beneficios exclusivos. Encuentra tus artículos favoritos. Sí, esos con los que siempre soñaste. Por fin es junio millonario. Estrena todo lo que quieras y vive grandes momentos de felicidad. ¡Ja! Y también, gánate más de 1,000,000 de pesos en premios. Con Electra, tu familia vive mejor. Milady, tenemos que defender el castillo. ¡Abre las puertas! ¡Envía a los caballeros! ¡Cuidado! ¡Catapultas! No se preocupen, el mago tiene la poción. Nutritivo y ahora más chocolatoso. Con Squeak, grandes días se crean cada mañana. Esta noche voy a cenar verduras asadas. Ya estamos
de regreso con más información de aquí en la segunda emisión de Imagen Noticias. Y en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, hoy llega el cine In the Heights, o En el Barrio, así, más coloquial, ¿no me crees? Una película llena de música y canto latino. Yuriria Sierra platicó con su protagonista, con Melissa Barrera, y también con el creador de esta historia, el ganador del Tony y el ganador del Grammy por Hamilton, Lin-Manuel Miranda. ¿Qué pasó? Aquí está. They used to say, you work hard, you live by the rules, the money will come, the things will come. Lin-Manuel Miranda, Chapo, o sea, me pararía ahorita, estamos los dos, pero aplausos de pie, querido, aplausos de pie por In the Heights. Muchísimas gracias. O sea, yo sé que es una película que llevaba tiempo de hechura largo, esperando mucho, y llevarlo a la pantalla grande, pues tomó mucha paciencia y fe. Paciencia y fe, tenía que respirar mucho también. Eso fue las dos canciones que son sort of about the process. Respira y paciencia y fe, porque fue casi 15 años de la obra en Broadway a llegar a la gran pantalla. Pero creo que llega precisamente a esta gran pantalla en el momento justo. Ahora que está cayendo la película, en un momento cuando estamos poquito a poco regresando al cine, lo filmamos en el verano del 2019, so es un recuerdo de cómo es estar en comunidad, gente bailando y abrazando y besando en la calle. Remember that. Pero además esta sensación de ver justamente a la comunidad latina presentándose ya formalmente ante el mundo entero como una comunidad de grandes estrellas. Anthony Ramos, que estaba conmigo en Hamilton, y Melissa Barrera, y Leslie Grace, y Corey Hawkins, y Dasha Polanco, y Daphne Rubin Vega, que ya es leyenda en la comunidad de Broadway, para ella tener esa oportunidad de you know, to show who we are is so exciting. Melissa Barrera, felicidades, felicidades por lo que están haciendo. Muchas gracias, qué linda. Yo ya ansiosa porque sea el 17 de junio y esté en cines en México y la gente pueda disfrutar de esta historia que hicimos con tanta ilusión y con tanto cariño. Era el minuto 11, me fijé, se me salieron unas lágrimas, estaba yo llorando de lo potente, lo poderosa que está también la narrativa de la historia. Sí, es una historia muy conmovedora. Bueno, yo desde el minuto 2 empiezo a llorar. Creo que es una película que va a impactar mucho, especialmente a la comunidad latina, porque no nos han dado la oportunidad de contar una historia así, no nos han dado la oportunidad de hacer una película así, de este tamaño tan grande. Decimos que es buena hora que esta película salga, but it also would have been great en 2020, durante la elección, un reminder de nuestra humanidad. Que los latinos en los Estados Unidos somos el próximo capítulo del cuento americano. And you know, it's always good to remind them of our dreams and that we're here and we're proud. Y bueno, pues todos con mucha paciencia y fe, pero también con muchísimo trabajo, Lin-Manuel, muchísimo trabajo. Bueno, sí, de verdad que ha tomado muchos años al llegar a este momento. Y después cuando terminamos la película, a esperar otro año, de 2020 hasta 2021. So, you know, yo estoy lleno de esperanza and I can't wait for the world to see it. Ahora se están haciendo estos esfuerzos tan maravillosos y tan creativos para, de alguna manera, empezar lo que en México siempre solemos llamar operación cicatriz, ¿no? Pero en este caso creo que es todavía mucho más profundo. O sea, es una operación abrazo entre las comunidades. Definitivamente, es una película de unión, es una película de comunidad, de familia. Es una, como John Chu, nuestro director, dice, es una vacuna de felicidad. Es justamente el tipo de película que necesitamos después de un año tan difícil que hemos pasado con la pandemia, de tantas pérdidas, de tanto sufrimiento y angustia. Esta película es pura felicidad. Y sobre todo darle la vuelta a los discursos de odio que son inaceptables en donde se presenten, ¿no? Estamos demostrando el valor y la fuerza que tiene nuestra comunidad, los luchones que somos, los sueños tan grandes que tenemos. A dream isn't some sparkly diamond. There's no shortcuts.
es un homenaje a la lucha constante, porque todos tenemos nuestros sueñitos que perseguimos en la vida y que contra viento y marea, contra todos los obstáculos que se nos presenten, seguimos luchando por ella. Porque yo sí creo que se viene una nueva época muy importante de la presencia y la importancia latina, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Te mando un abrazo enorme, Melissa. Muchísimas felicidades. Gracias, Lidia. Te felicito muchísimo, Lin-Manuel. Muchísimo. Gracias, muchísimas gracias. No, no. Washington Heights. Te ha sacado varias veces del apuro. Por práctico y versátil es Perillas Reparación de Queratina de Pantene. Ahora con pantenol, aminoácidos y aceite de argán. Nutren profundamente. Para un pelo largo y poderoso. Nuevo Pantene. Hay cremas que además de cuidar la piel de una mujer, tienen aromas que provocan nuestro cerebro. Despiertan los mejores recuerdos, encantan y enamoran. Tetrical es una bella fusión con células madre y aromas deliciosos que se quedan para siempre en la mente. Cremas que ayudan a reducir arrugas, aclarar e hidratar la piel. Una piel hermosa, radiante y con estos aromas es simplemente inolvidable. Tetrical. Más de la mitad de los mexicanos no ahorra. 34% de los adultos mayores siguen trabajando por necesidad económica. 25 millones venden o piden prestado para cubrir sus gastos. 63% de adultos jóvenes no tienen ahorros para imprevistos. Ahorrar te puede cambiar la vida. Empieza hoy con los apartados de la app BBVA o acércate a una sucursal y te decimos cómo. BBVA, creando oportunidades. Cuando haces un sándwich, entras a un mundo de improvisación. No hay reglas. Bueno, solo las tuyas. Y las de tu antojo. Porque combinaciones hay, como sabores existen. Así que hazlo como quieras. Dulce, salado, caliente, imposible. Y muéstrale al mundo todo lo que puedes hacer en casa con un sándwich. Hazlo como quieras. Haz sándwich. Head & Shoulders Triple Acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia resequedad y picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Continuamos con la información. Ya son 16 estados del país en aprobar el matrimonio igualitario. Esto luego de que Baja California dio luz verde a la unión de parejas del mismo sexo. Tras dos intentos, el Congreso avaló la reforma constitucional en el Código Civil. Lo hace solo un día después que Sinaloa, aquí se lo informábamos. Y aquí también el apoyo al matrimonio igualitario fue el partido Encuentro Solidario, al menos en redes, porque en la práctica no. La dirigencia de este grupo político informó que va a demandar por daño moral al responsable del secuestro, del hackeo de sus cuentas de Twitter y de Facebook. Negó que esto haya sido por falta de pago al community manager. Vea qué fue lo que ocurrió. Madre, solo hay una. No dos. Padre, solo hay uno. No dos. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. El Partido Encuentro Solidario se ha caracterizado por sus políticas antiaborto y antimatrimonios igualitarios. Pero su discurso dio un giro, al menos en su cuenta de Twitter. ¡Todo perdida! ¡Perdida, perdida, perdida! La cuenta oficial del Partido Encuentro Solidario tuiteó: amor es amor, junto a una bandera del arco iris y los hashtags Sinaloa y Baja California, en referencia a la aprobación del matrimonio igualitario en esos estados. Después de ese tuit, todo se descontroló. Y ante las versiones de que la cuenta había sido hackeada, la respuesta fue: no es hackeo, tenemos las cuentas desde siempre. Y no es hackeo, es justicia. Y de acuerdo con lo escrito en la cuenta del Partido Encuentro Solidario, la falta de pago a los administradores de la cuenta provocó la lluvia de tweets, los memes y hasta el cambio de logo del Partido Encuentro Solidario por uno con la bandera arco iris. Bebé, ¿pero por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé, no sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé. Podrás jamás. ¿Pero saben qué? Ya se van.
Adiós, Partido Encuentro Solidario. En Zacatecas, David Monreal se reúne con el actual gobernador Alejandro Tello. Así inicia el proceso de entrega-recepción de la administración. Ambos ofrecieron su voluntad política para que la transición sea transparente. Monreal Ávila afirmó que será impecable en temas de corrupción e impunidad. Y también, pues mejor, vamos a cambiar de temas y vámonos a la cancha de mi querido Juan Carlos Veraza. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Irán, un gusto volverte a saludar y vamos con los deportes rápidamente. Sergio Ramos se despide del Real Madrid, el último gran símbolo del equipo. El defensa español puso fin a una carrera de 16 años con los merengues. Ahí consiguió increíbles 101 goles para un zaguero, 670 partidos los que disputó. El héroe de la décima, como lo llamaron por haber anotado ese gol en Lisboa que empató el partido. Este gol que estamos viendo en este momento conquistó 22 títulos oficiales con el club, incluyendo 5 ligas, 4 Champions League y 4 Mundiales de Clubes, siendo capitán en las últimas temporadas en las que levantó 3 Copas de Europa en esa capacidad como capitán. Bélgica remonta y avanza a octavos de final de la Eurocopa, en lo que en mi opinión hasta ahora ha sido el mejor partido del torneo. Derrotaron 2-1 a Dinamarca, goles de Thorgan Hazard y de Kevin De Bruyne. Así, la selección dirigida por Roberto Martínez le dio la vuelta a la selección de Dinamarca, que muy temprano en el partido, apenas 1 minuto 39 segundos con gol de Yusuf Poulsen, ya estaba ganando, siendo este el segundo gol más rápido en la historia de la Euro. En más resultados del gran evento que se disputa en Europa, Ucrania derrotó 2-1 a Macedonia del Norte y se mantiene con vida en el torneo. Mientras tanto, Países Bajos, con gol de Memphis Depay, desde los 11 pasos le está ganando 1-0 a la selección de Austria. Y hablando ahora del otro gran evento que se lleva a cabo, la Copa América, en este momento, con partidos que se disputarán ya hoy por la tarde. Segunda ronda de partidos comenzará a las 4, Colombia contra Venezuela, y por su parte, Brasil, el anfitrión, estará recibiendo a las 7 a Perú. Lo que tengo, mi querido Irán, en la información deportiva, deseándoles una fantástica tarde. Cuídense mucho. Gracias, mi querido Juan Carlos Veraza. Mientras tanto, les platico rápidamente, separan de su cargo al oficial de la policía bancaria luego de ser captado tocando a una mujer en el metro. El hecho ocurrió el pasado 5 de abril, pero hasta ahora se revelaron estas imágenes. Y aunque el elemento declaró que se trató de un acto consensuado y que tiene una relación con esta mujer, fue suspendido por realizarlo portando el uniforme y en su turno laboral. Y esta es la última y nos vamos. Pues yo tengo que hacer con la jirga, ¿te diste tanto ahí? ¡Todo! ¡Ni vamos, ¡Te pide el día de venir a ¡Ay, qué ganas de andar por allá! En Disneyland París abrió sus puertas a los visitantes tras 7 meses de cierre por la pandemia. Personajes como Mickey Mouse, Minnie, Goofy se tomaron selfies, pero con sana distancia, eso sí, y sin los abrazos que los caracterizan. Pero bueno, algo es algo. Hasta aquí la información, gracias por haber estado con nosotros, yo soy Irán Hurtado, nos vemos mañana a punto de las 2 de la tarde y también los espero en De Pisa y Corre en punto de las 8 de la mañana. Que tengan una excelente tarde, coman rico, cuídense mucho. Hey, buenas tardes, bienvenidos, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión de manera respetuosa. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante, esto es De Primera Mano, tenemos un programón.